Estamos aquí con Góngora, eh, Silvana Stabieli, nuestra sí. compañera de redacción que nos está enseñando a hablar mejor. Intenta, por lo menos. I intenta, bueno, intenta. Hoy les traje un gol, con lo cual parece bien. medio raro. Bien. Me encanta. Claro, porque en realidad, cuando, cuando esto pasó ayer acá en la redacción, pasó algo muy particular. Yo tengo muy cerca a los compañeros de deportes, entonces vos empezabas a oír... Cómo ellos reaccionaban, lo que, digamos, lo que esto vimos de este periodista deportivo en el momento del relato, que fue a usar un montón de sustantivos, un misil, un abuso, no, ¿qué abuso? Pero, pero estaba desesperado sí. porque lo encontraba inefable. Nosotros tenemos una solución, porque esto... ¿Inefable ha, que, eh, que no se puede decir, que no se puede expresar. Lo inefable es lo que no se puede expresar, como en muchos casos es... Dios como aquello que no se puede decir. Porque Cristina Kirchner, sinceramente, <laughs> le dice inefable a Jorge Lanata. Está mal usado. No sé por qué la expresidenta le dice inefable. Debe ser porque no encuentra un adjetivo. Para calificarlo. Ah, es que, yo, creo debo, que, yo creo que Debo que interpretarlo así. Pero inefable se puede connotar positiva y negativamente, digamos. Ese es el tema. La Dios interpretación es inefable. Es No se bien. puede. El gol de Messi era inefable. O sea, él claro. buscó, él, el periodista buscó por todos los sustantivos, buscó por. no fue a los adjetivos, pero yo les contaba lo que nos pasaba a nosotros, que lo resolvimos ah, enseguida. Ah. Acá nuestros compañeros. Empezamos a decir la primera palabra. Cuando ustedes ven algo que no pueden expresar acá, por lo menos en la redacción y en muchos lugares, ¿qué decimos? Es tremendo. Sí. Y nosotros vinimos acá por... Tremendamente cierto. Tremendo, increíble. Sí. Y nosotros armamos con, con nuestros compañeros acá abajo una especie de ranking como de las cuatro o tres palabras que más usábamos para lo inefable. Uh -huh. Decidimos que lo íbamos a hacer ¿Lo en inefable? cuatro familias. No, no es lo mismo que lo inenarrable. No, lo inenarrable es en realidad tiene más que ver con el, el criterio discursivo que vos vas a usar sí. para contar. Pero se supone negativo. que las palabras tendrían que alcanzar. Tendrían que alcanzar. Sí, todo, no lo puedo pues, contar. La, re, la reacción por la que vos no podés contar algo puede ser la vergüenza, puede ser eh, distintas cosas que te hacen imposible contarlo. Pero todo lo que nosotros tremendo. todos los días decimos que es tremendo, increíble, suena tremendo, increíble, tremendo y también impresionante lo vamos a ver estos son las Esta reproducciones placa, sí, eh, que es muy linda porque tiene el grito de <laughs> yo siempre trato de traerles muy alguna bien, cosa tremendo, para darle mira, ahí es tremendo, qué, qué cara más de, de lo Qué que nos pasa que, por que, día es el, el grito de mucho. <laughs> bueno, como una especie de homenaje lo trajimos con estas dos frases, porque como decía Carolina recién, y como decíamos todos, tremendo es tanto positivo como negativo. Los adjetivos comodines tienen esa característica, pero no son adjetivos malos o eh. buenos por lo que dicen, porque en realidad no, porque dicen puestos. de nosotros, de la emoción que provoca en el hablante. La reina y un tremendo regalo para Kate. Ese es el título en un portal de noticias. Sí. Un tremendo regalo para Aparte Kate. Porque básicamente sí. los portales de noticias, también por una cuestión de, de, de hacer títulos gancho, un clickbait y demás, tienden a meter un adjetivo hasta dos ¿sabes? Hasta dos, para que lo leas y si te enteres claro. de, qué, de qué va esto, de qué sea. No en sé. Este caso tremendo no, que sería del tamaño. Y, claro. Eh, eh, también para una princesa o para claro. un regalo eh, tremendo no sé qué puede ser tiene eh, castillo no sé lo que dice no, no. Santi es un poco un, un, llamar la atención tratar de que después vos mires que es tremendo pero por lo menos tremendo es algo excesivo o algo que causa miedo porque si ven en el de abajo el tremendo medias, el cruce el, el tremendo cruce entre los Zuler, debemos decir que Polémico, tremendo, increíble. Son palabras de las que abusamos. Sí, la, Yo abuso de tremendo. La noticia sería que los Schuller, eh... se Estaban peleando. No, 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 se, no se estén peleando. Si es no claro. hubiera un tremendo cruce, claro. digamos una apacible tarde. bueno una apacible no, tarde con Sería hermoso. Increíble va, más o menos está igual. Yo hice una encuesta casera. Bueno, en por Twitter, eso están la familia de los increíbles. Y están las familia de los increíbles, que no es el grito de mucho, pero los tenemos para que nos acompañen. Hay muchas cosas que son increíbles. Increíble es otra vez una emoción sobre el que está leyendo, ah, sobre es el es que tío, está tío, viendo. Tío. Es algo que me pasa a mí. Ahora, ¿qué es el increíble año de Fernando Alonso? Y no sé, quizás se pues supone bueno que o es o exitoso. Malo. Claro. También puede ser que le hayan pasado cosas tremendas, digo yo, para hacer bien mi trabajo, y por eso lo consideremos increíble. Claro. No lo sabemos. Las, el increíble sendero, este es muy llamativo, porque sí. el increíble sendero de las cascadas de Cabiagüe. In... ¿Cuál es el sendero de las cascadas de Cabiagüe, primero? Por lo menos es bastante, digamos, confío poco en este título, porque hay increíble, podría ser maravilloso, podría ser el espectacular camino hacia la cascada, claro, el bello. sinuoso, el, el peligroso. El desconocido tal vez sea más efectivo. Bueno, todas esas palabras que acabamos de decir son todas apropiadas y las tenemos que recordar. Para que no nos pase. En realidad, fantástico es el que tiene menos problemas, porque el fantástico homenaje de Google a los Vengadores que pasó esta semana, cuando se estrenó la película y Google decidió con el malo hacerle el doodle, a, eh, hacerle el, con Thanos. Eso. Contanos, el, el hacerle... Bueno, y... en realidad lo que yo veía cuando veía fantástico homenaje es algo que tiene que ver con lo grandioso, con lo excesivo. Fantástico es una palabra, el fantástico o sea, con la fantasía. Tiene que ver con la fantasía y tiene que ver con algo más positivo. El que hizo el segundo título quería él expresar su temor y a la vez su estaba maravillado por lo que habían hecho por este recurso. Todavía no aprendiste. Estamos terminando de aprender. Lo que vos tenés que aprender muy claramente es que cuando te pasas, ...te vas al escri ...ah, bueno, impresionante... Lo pasa es que... Impresionante. ...no, no, pero quería... ...a ver, quiere... da, Lo, ...los adjetivos estos comodines... ...son también adjetivos personalizados... ...o que personalizan un título... Lo que pasa es que los personalizan, ya lo dejaron de personalizar, porque la la, el, el aluvión de terriles tremendos es, es que, que tenemos no en que también, Bueno, hay otro sí, pecado lo, lo mortal. Lo, lo, yo la soy opinión culpable. de personal, en... ¿no? Poner el link. Eso. Es el ah, efecto que causó ah, en vos la cosa. Es que aprendiste. Sí, claro. Ah, no está, son adjetivos ah, sí, pero referenciales sí, también... como áspero, como suave. Sí, son subjetivos. Pero, pero, me parece subjetivos también, pero me parece que se abusa de esto en, eh, en la redacción web particularmente, okay. justamente, tremendo, impresionante, sí, increíble, increíble y demás. Por porque click. no, claro, porque no te describen exactamente. Justamente, lo que dejan es una. la eh, cancha completamente abierta. O sea, vos, vos no sabés exactamente bueno. qué es lo que te vas a encontrar de otro lado. Entonces, buscan justamente Pero nosotros, el clic en el. En, está mal, porque obviamente no tendrías no es que, que ponerlo. describirlo. nosotros convertimos esto en una... Directamente en un hábito. Entonces, es tremendo, dejó de ser un adjetivo para ser una muletilla. Claro. A mí me podés contar la peor noticia, y estoy haciendo una confesión, y te voy a decir, es bueno, depende del nivel de relación con la Pero mala noticia. Una... Es tremendo para decirte algo malo. Y si veo un divino vestido en una vidriera, diría también es tremendo. Tengamos cuidado nosotros en el momento de, de abusar. El impresionante derrumbe de casas es algo negativo sin duda y el impresionante avión más grande del mundo el redactor quería era el avión más grande del mundo el impresionante déjalo y la usas en la noticia bueno que eso viene. pasa que se empiezan a vaciar a vaciar de sentido las Totalmente. palabras a mí me pasa yo soy culpable de una dramático por ejemplo ¿Eh? ya lo empezás a vaciar de sentido, porque hay... si utilizás dramático para una cosa, cuando realmente te encuentres frente a una situación. No lo vas a poder poner. Es... No lo vas a poder poner, va a estar vaciado. Es dantesco eso que te está pasando. Cantesco, <laughs> dantesco está lindo porque lo estamos usando poco. Yo les quiero dejar un consejo. Déjenme. Eh, al momento de escribir. Tremendo, espanto, es tremendo, terrible, increíble, dejémoslo de lado y empecemos a volver a tratar de describir lo que queremos describir. Sí. La tremenda carta de Diego a su hija es un buen título para la web, pero ¿qué es la carta? ¿Es emocionante? ¿Es dura? No. ¿Es emotiva? ¿Es triste? Al momento de describir una situación, uno tiene que poner otro tipo de adjetivos, los que se llaman denotativos, los como áspero, como dulce, los que me dan el rasgo del de referente del concepto, no el rasgo de lo que provocó en mí. La nota la tienen allí en tn.com.ar, sí. 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 ¿eh? como eh, todas gracias. las notas. Sí, de Góngora, sí. Lo, eh, dijo algo muy lindo recién. Al momento de escribir, pensar. Pensar. No es lo mismo. Que no sea automático poner, eh, aunque sea una. Porque el, ese comodino, tremendo que a vos te produjo o sea, te algo, al lector claro. remoto no le produce nada. Si no vos nada. estuviste en la inundación y el agua te llegaba a la rodilla, contame el frío que pasaste, la humedad que sufriste y lo que viste. No me digas que es tremendo. El agua hasta el cuello es tremenda. Tremendo gol fue igual. Tremendo, sí, eh, tremendo gol. Un golazo tremendo. Qué obús. TN.com.ar, qué obús. La nota de las cosas y las palabras. Gracias, Gracias chicos.